Son muy de bajo perfil, pero tienen un gran talento. Se resistieron tenazmente a este proyecto. Ellos van a tocar sentado, así que vamos preparando los lugares.
Sin ser músicos profesionales, son músicos de corazón y de vocación. Compartimos muchas vivencias en la casa de ellos. ¿A dónde está Juan? Ah, Juan es el fruto de uno de ellos. El papá de Juan, Carlos Tatián, que tuvimos el agrado de conocer más de cerca al haber compartido con el conjunto Juan, él nos acercó a su familia. Bueno, ahí descubrimos muchas cosas, un lugar encantador donde se junta mucha gente y hace estas cosas que estamos haciendo nosotros entre amigos. Ellos son dos hermanos, además son mellizos. Ya creo que le dije un montón de pistas, ¿no? Bueno, quiero invitar a Américo y Carlos Tatián. Realmente increíble. Armónico de la acordeón, como ustedes saben, doctor, y además tiene un programa de radio de tango en 580, la ciudad donde vivimos, y Carlos, que es un ingeniero agrimensor. Pero aparte de eso, hacen la música, creo que mejor que las cosas profesionales que yo hago. Bueno, la merced. Bueno, muchas gracias. Siento necesidad de decirles algunas cosas. Con mi hermano hemos pensado mucho en torno al sentido que podría tener nuestra presencia aquí. Hemos llegado a una conclusión que se las quiero transmitir. No tiene ningún sentido, absolutamente. Si ustedes los conocen, la pertinacia, la tosudez de Enrique Baquián, el director de este magnífico conjunto que ha cumplido 39 años de existencia, no van a entender. Hemos aceptado venir para que no nos hable más, para que no nos insista más. Y por supuesto que estamos contentos porque este es un acontecimiento, esta orquesta, este grupo formado en el seno de la colectividad armenia. Y eso yo estaba pensando recién antes de entrar aquí. Los primeros inmigrantes armenios construyeron la escuela allí en primeras décadas del siglo XX, la iglesia. Y si uno tuviera que encontrar una razón que explique suficientemente la supervivencia de los armenios, creo que tiene que referirse en primer lugar a la cultura de ese pueblo. Los diarios de ayer a la mañana, por ejemplo, informaban que en el campeonato mundial por equipo de ajedrez, por segundo año consecutivo, el seleccionado de Armenia obtuvo el primer lugar. Esto marca dos cosas: que la lucha por la supervivencia no ha cesado, y que la apuesta por la cultura sigue en pie, y por eso son tan importantes emprendimientos como estos. Creo que no es un contrasentido si les digo que nosotros vamos a tocar en primer lugar un tango, porque expresión del hermanamiento de dos pueblos, de dos naciones, de la música y de la cultura de nuestra patria, que es la Argentina, me parece que no está de más en este concierto brillante hasta este momento. Están asistiendo ustedes a un hecho histórico, nuestra presentación en los escenarios, y a otro hecho histórico, nuestra despedida de las tardes. Vamos a interpretar un tango de un gran bandoneonista que allí por 1920 compuso este tango que se llama La Cachina. Eduardo Arola es su nombre. Después de todo lo que hablamos de...